Is it based on process? And I was in fact here, but I'm here. Luna Aire Studios presenta El Pocillo Mañanero, un programa distinto a los demás, refrescante, información seria y actualizada, con entrevistas, las noticias del momento, además el informe del tiempo, ya con ustedes El Pocillo Mañanero, a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Buenos días, Puerto Rico y a nuestra área oeste. Bienvenido nuevamente aquí al Pocillo Mañanero con su servidora Fabiana Soleil. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, en esta mañana, que yo no sé ustedes, pero ya los quiero ver comentando en las redes cómo ven el día. Hoy el día está medio, yo no sé, yo lo siento medio un poquito bipolar. De momento está ahí como que con sol, está lindo, y de momento tenemos lluvia, tenemos un revuelo en el clima el día de hoy. Pero eso es parte de ahí, qué bueno que estás aquí, porque hoy yo te voy a informar sobre eso. Tenemos una onda tropical por ahí entrando aquí en Puerto Rico y las condiciones del tiempo se comenzarán a tornar variables por la cercanía de la onda tropical, como ya comenté, y el viento ha cambiado más al noroeste, respondiendo a la circulación de la onda tropical. Se espera que durante la gran parte de la mañana los cielos estén en momentos de sol y con algunas lluvias leves, ¿verdad?, y moderadas. En horas de la tarde y por el efecto del calor diurno, veremos el desarrollo de aguaceros y tronadas desde el interior hacia el oeste y suroeste del país. En la medida que vaya pasando el día, las lluvias seguirán aumentando a la mitad de este y el sur del país. Y mañana tendremos un día lluvioso con posibilidad de algunas inundaciones urbanas y crecidas en los ríos. Las temperaturas estarán sumamente calurosas, alrededor de los 94 grados en el municipio norte, oeste y sur, e índices de calor superando los 110 grados. Así que manténganse bien hidratados y con lugares con buena ventilación, porque mañana estamos igualito. Tenemos lluvias, tenemos tronadas, pero mucha calor, así que hay que estar bien pendiente a eso. Las condiciones del mar están deterioradas, con oleajes entre 4 a 6 pies de altura y en ocasiones pudieran estar hasta más alto. El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido una advertencia a las embarcaciones pequeñas, ya que el oleaje pudiera pasar de los 6 pies de altura, en especial lejos de la costa. Así que, mi gente, todas las personas que quieran ir a playitas, que vayan así a ir a pescar, tengan precaución, hay que estar pendiente a cómo está ese oleaje. Esta noche, ¿qué esperamos para esta noche? Y es que nos espera una noche lluviosa, principalmente para los municipios del este y sur del país. Las temperaturas se mantendrán agradables, con valores entre los 69 a 76 grados. En algunos lugares que no esté lloviendo, pudieran registrarse temperaturas un poco más altas. Y mirando un poquito hacia el trópico, en el boletín de las 2 de la madrugada, el Centro Nacional de Huracanes sigue observando una baja en la presión al norte del Atlántico, que tiene un 50% de posibilidad de desarrollo. Se espera que se logre organizar mucho mejor ante un sistema frontal que salga de los Estados Unidos y absorba al sistema. Así que, mi gente, ya saben cómo van a estar las temperaturas, ya saben cómo manejarse, hay que estar bien pendiente con la sombrilla en mano y con el agua en lo otro, porque hay que mantenerse hidratado y prever de esas lluvias, que no nos vaya a caer esos chubascos y nos daña la plancha. Muchas de nosotras que estamos ahí con el pelo bello y precioso, yo ya ando con moño, pero ese no es el punto, no nos vamos a enfocar en eso. Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí? Y es que ya hubo la primera persona que habló referente al nuevo nombramiento de la secretaria del Departamento de Educación. Y es que la Asociación de Estudiantes Graduados del Centro Residencial de Oportunidades Educativas en Mayagüez, CROEM, le solicitó al presidente del Senado, José Luis Dalmau, y a los dos senadores del distrito de Mayagüez y Aguadilla, Ada y García, junto con Migdalia González Arroyo, que no den paso al nombramiento de la secretaria designada del Departamento de Educación, la doctora Yanira Ramírez Vega, hasta que se asegure que derrogará las directrices del pasado secretario Eliezer Ramos sobre la eliminación de la división de escuelas especializadas en la
organigrama es del Departamento de Educación, lo que según la identidad llevó erróneamente a ubicar la escuela Croem en una subsecretaria de escuelas vocacionales. La organización de Croem protestó inicialmente a la decisión tomada por el entonces secretario de Educación, afirmando que fue un menosprecio a la capacidad de los centros autónomos como Croem. Así que esta escuela está ahí pendiente a lo que se vaya a realizar con la designada de educación. Y su primer, ¿verdad? Su primer reclamo es: todavía no la asignen de forma, ¿verdad?, completa, hasta que se logre identificar que ella quiere o puede echar hacia atrás este nombramiento que quería hacer el antes secretario del Departamento de Educación, que es sumamente importante porque Croem es un colegio, es una escuela que realmente ha puesto a los muchos jóvenes en alto, y esto ha sido una escuela que ha llevado muchos premios aquí a Puerto Rico. Así que yo creo que hay que estar más pendiente, hay que preguntarse, ¿qué es lo que viene a hacer esa secretaria de Educación? ¿Vamos a velar por nuestras escuelas? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacernos esas preguntas, vamos a preguntarnos esto juntos y vamos a apoyar a nuestros jóvenes, en verdad, con sus escuelas y con todas esas metas que tienen en este colegio de Croem. Mira, también tenemos por aquí al agente Montalvo, al agente Montalvo de la Comandancia de Aguadilla. Así que buenos días. Sí, buen día a ti y a todos nuestros radioescuchas, saludos. Buenos días, le habla Fabiana Soley, un placer estar con usted. ¿Qué nos tiene sobre esta semana? Pues dentro de las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policíaca de Aguadilla, que el Cuerpo de Investigaciones Criminales, adscrito al negociado de la Policía de Puerto Rico, radicó cargos contra Randall Feliciano, residente de Aguada, por amenaza, daños graves, ley de armas y agresión simple, cometidos en la carretera 416, kilómetro 7.0 del barrio Naranjo Arriba del municipio de Aguada. Los hechos que se le imputan a Feliciano los cometió el pasado martes 4 de julio del presente, cuando le ocasionó daños a los cristales de dos vehículos, agredió a un hombre izquierdo con una herramienta y amenazó de muerte a Daniel Cordero Hernández. El fiscal José Acevedo presentó ante el juez Rolando Matos, luego de escuchar la prueba, encontró causa y le impuso una fianza de $5,000, la que fue prestada, quedando en libertad hasta el jueves 20 de julio del presente. Este caso fue trabajado por el agente Javier Sánchez Ortiz, quien supervisado por los sargentos Evelyn Vargas Barreto y el sargento Joel Vargas Barreto, dirigido por el teniente Orlando Adames Cardona de la sección de robos, propiedades, agresiones y personas desaparecidas. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla. Sus oficiales presentan gente de Yaritza Montalvo. Buen día. Muchas gracias, Montalvo. Y le pregunto, antes de que se retire, ¿verdad? ¿Qué tenemos por el tránsito? ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos? Sí, pues hasta el momento no se ha reportado ningún incidente que tengamos que lamentar en nuestras vías de rodaje. Por lo tanto, ¿verdad? Como siempre, exhortamos a todos nuestros radioescuchas a que establezcan, ¿verdad?, los límites de velocidad, los respeten, y si van a consumir alguna bebida embriagante, pasen la llave. Muchas gracias, Montalvo, por ese informe tan completo. Gracias. Bueno, mi gente, ya escucharon. Y si ustedes se quieren seguir manteniendo informados, se tienen que quedar aquí viendo este programa. Claro que sí. Porque más adelante estaré hablando sobre otras noticias a nivel internacional, lo que está sucediendo aquí, sobre un poquito sobre el entretenimiento, porque aquí hay que alimentarnos de todo. Así que, mira, no se vayan. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y en todas nuestras sintonías, ¿verdad? Nos tienen que escuchar alrededor de la radio, de la televisión, nuestras redes. Si no nos has buscado, si no nos sigues, ¿qué estás esperando? Búscanos por Lunaire Studio y comenta que nosotros aquí te mandamos tu saludo. Queremos serte parte de esta conversación. Quiero que converses conmigo. Así que ya sabes, pendiente y no te vayas, que regresamos luego de la pausa. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución.
prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural Gift, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza. Hello, ¿qué? ¿Qué? ¿Que vaya para la cocina? Si confundes palabras o tienes problemas de oído o sientes que tienes un grillo en tus oídos, tenemos el equipo y el experto para tus oídos, el Dr. Juan Figueroa, comprometido con niños, adultos y envejecientes, con oficina en Aguadilla y en Mayagüez. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Y recuerda que somos especialista en tinnitus. Teléfono 787-882-8585 o al 787-834-0660. ¡Alitas a 35 centavos! ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burger and Cocktail. Estamos en carretera 419, barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Gloria Justiniano, abogada por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Audiology Clinics of Puerto Rico. Servicios de audición, balance, audífonos, expertos en tinnitus, con oficinas en Mayagüez y Aguadilla. Audiology Clinics of Puerto Rico. Comunícate al 787-882-8585 o al 787-834-0660. De show con Henry Lugo. Sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Hola, te habla el Dr. Juan Figueroa, especialista y certificado en tinnitus, uno de los pocos en Puerto Rico. No le temas al tinnitus, habla sobre él. Estamos localizados en Aguadilla y Mayagüez. 787-882-8585, 787-834-0660. El tinnitus no es una condición, es un síntoma y tenemos que hablar sobre él. Estamos para ayudarte. Saludos nuevamente. Mi nombre es Pedro Durán, su agente de seguros, y hoy les voy a tocar un tema bien importante. Yo he visto muchas personas que están viajando fuera de Puerto Rico de vacaciones, van a República Dominicana, van a Estados Unidos, van a Europa, mucha gente viajando a España, y ustedes se han puesto a pensar si les pasa algo por allá, si se enferman, si tienen un accidente. Yo les recomiendo que cada vez que ustedes viajen, compren un seguro de viajero. Hay muchas opciones en el mercado, pues, que les va a cubrir por enfermedad o por accidente. Depende del límite de la póliza, es el costo, pero es bien importante que tengamos esto porque los gastos médicos fuera de Puerto Rico son súper, súper caros. Hemos tenido experiencias que en Estados Unidos, que estamos aquí al lado y somos parte de Estados Unidos,
los gastos médicos son sumamente costosos. Una, ir a una sala de emergencia te puede costar 3, 5, 10 mil dólares por cualquier tontería que te pase en un accidente o una enfermedad. Tuve un cliente que los otros días me estaba contando que se cayó, se viró un tobillo en la Florida, fue a la sala de emergencia, lo tuvieron que operar de emergencia y eso le costó 28 mil dólares y todavía lo está pagando en un plan de pago. Tenemos que tener mucha conciencia sobre esto cuando vamos a viajar y como siempre tenemos muchísimas opciones para cubrir este riesgo. Otra cosa importante cuando vamos a viajar, y yo siempre lo estoy repitiendo, es cuando alquilamos un carro en nuestro viaje. Siempre les recomiendo que compren el seguro de responsabilidad pública dentro del car rental en el país donde estás viajando. Porque si te pasa algo por allá, es más importante tener esa cubierta de resolver, que el car rental resuelva el problema allí mismo, que usted venir a Puerto Rico, activar su cubierta y pasar un montón de malos ratos y un montón de cosas innecesarias, ¿verdad? Para poder resolver los problemas. Siempre tengamos conciencia que cualquier error que cometamos fuera de Puerto Rico y no estamos cubiertos, nos va a costar muchísimo dinero, nos va a costar nos pueden hasta demandar, podemos perder todo lo que tenemos, nuestros ahorros, nuestras propiedades. Y créanme, he visto emplazadores de personas que las han demandado en Estados Unidos venir a Puerto Rico a emplazar personas aquí. Es muy importante que tengamos esto claro. Con esto los dejo. Muchas gracias por su atención. Siempre con cápsulas informativas para protegerte a ti en cuestión de no tengas pérdidas económicas serias. Como siempre, mi nombre es Pedro Durán. Mi teléfono es 787-868-3002 y estamos localizados en la carretera número 2, kilómetro 138.4 en Aguada. Muchas gracias. Hola, soy Yancy Román, tu enfermera de Natural Gift y la oficina del Dr. Morales Recio. Te invito a darte sueroterapia de vitamina C y multivitamina. Comunícate con nosotros al 245-5446. Bien importante, hacemos certificados de salud. También te esperamos. Estamos aquí de vuelta en el Pocillo Mañanero. Ustedes saben lo que hay aquí. Aquí se goza, tenemos información de todo, pero también esto es para divertirnos, para relajarnos. Y si estás pensando, yo sé que es tempranito y que todavía estamos pensando en el desayuno, en el café, pero mira, todas esas personas que van de camino al trabajo, hay que ir buscando ya el almuerzo, porque nos los tienen que traer, nosotros tenemos que salir. Pero mira, yo les tengo el menú. Tranquilos, que yo sé que se están preguntando qué voy a comer, yo se los tengo. Tenemos varias opciones. Yo pienso que uno de los lugares que podemos ir es a Casiano Chickens and Ribs. No sé, ustedes me comentan si nos vamos o no nos vamos. Nos buscamos entre nosotros y nos vamos en una guaguita. Pero yo pienso que podemos ir para allá porque, mira, ellos tienen unas carnes tan ricas y unas costillas. Y ni hablar de la ensalada de camarones que tienen a la parrilla. Una cosa deliciosa. Mira, ellos te tienen de todo. Y fíjate que están ubicados en Mayagüez, en la carretera número 2. En la marginal del Holiday Inn. Ya sabes, ¿quieres una costillita? ¿Quieres tomarte hasta una piña colada bien rica? Mira, la ensaladita, ¿quieres de todo? Vete para Casiano Chickens and Ribs. Y si quieres llamar, para ya que te tengan la orden ready, que sea solamente recoger y ¡bup! ¡Nos vamos! Al 787-831-6880. 787-831-6880. Y mira, ahora vamos a expandirnos. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta la comida italiana. A mí me encanta comerme una buena pasta, algo delicioso. Y ¿saben qué? Eso es toda una experiencia. Y ahorita yo les voy a hablar de las internacionales y qué mejor forma de conectar las noticias internacionales con la comida internacional. Así que miren, vamos a ir a comer a Julio César. Para cenar, yo no sé ustedes, pero ya yo le estoy haciendo el plan de comida entero de hoy. Nos podemos ir para Julio César y vamos a cenar súper rico. Es el restaurante italiano del oeste y de todo Puerto Rico. Así que mira, esto es una experiencia única. Está abierto los 7 días de la semana y está ubicado en el Paseo Georgina Morales en Mayagüez. Ya saben para dónde coger. Y si quieres hacer tu reservación, mira, llámate al 787-808-5098. 787-808-5098. Estos números todos tienen muchos ceros. Esto está tremendo. Pero eso es bueno porque así no se te olvida. Ya sabes, Julio César y Casiano, ya sabes por dónde van. Y mira, si al final de ese almuerzo, de esa cena, tú dices, contra,
me quedé un poquito con hambre. Vete para el Monchi ya para cerrar la noche. Ya sabes para dónde tienes que ir. Y si no sabes, te lo digo, porque te lo tengo que decir, claro que sí. Mira, vámonos para Breaks, Burgers and Cocktails, que hoy es miércoles. Y te voy a decir un secreto, pero tú te quedas callado, este es entre nosotros. Hoy las alitas están a 35 chavos. Y yo no sé tú, pero ya a mí me dicen 35 chavos y yo, vamos a coger para allá. Así que ya sabes, para esos monchis en la noche, vámonos para Breaks, Burgers and Cocktails, que está ubicado en la carretera 419, kilómetros 0.7, en Naranjo, Aguada, Puerto Rico. Y si quieres llamar, pátenlo todo bien set al 787-240-0819. 787-240-0819. Así que ya saben, para llevar a toda tu familia, relajarte, ya te di el almuerzo, la cena y el monchi de la noche. ¡Claro que sí! Y mira, vamos a seguir hablando un poquito aquí sobre las noticias, porque tenemos de todo. Y yo no sé si ustedes escucharon, pero sentenciaron a los hermanos de Pierluisi, los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi, por corrupción. Mira, yo no sé, a mí esta noticia me dejó intrigada, porque son familia y muchas cosas me quise preguntar, porque lo tenemos, ¿verdad?, al gobernador ahí arriba con nosotros, no sé. Hay que analizar eso, no voy a entrar mucho en detalle, pero mira, los hermanos fueron sentenciados a 43 meses. Ese fue Walter Pierluisi y su hermano Eduardo Pierluisi a 24 meses. Los hermanos Pierluisi fueron sentenciados esta mañana en el Tribunal Federal tras declararse culpables por corrupción en el pasado mes de abril. La jueza Camille Vélez sentenció a Walter Pierluisi a 43 meses de prisión y una multa de 2.3 millones. Mientras que su empresa American Management Administration recibió una sentencia de 3 años de probatoria. Del mismo modo, la empresa deberá restituir 3.7 millones, según reportó la periodista Melissa Correa de Tele11. Mientras que Eduardo Pierluisi fue sentenciado a 24 meses de cárcel y deberá cumplir otros 2 años de libertad supervisada luego de cumplir la condena. A su vez, también deberán de restituir más de $30,000. Mira, yo no sé. Eso a mí me dejó como que pensando muchas cositas, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, son familia de nuestro gobernador, así que no lo sé. Vamos a darle casquito a eso, todos allá en casita, vamos a pensar un poco sobre eso. Y miren, también tenemos aquí en nuestras noticias internacionales que están pasando muchas cosas a nivel global. Y es que en Los Ángeles, un menor de Guatemala, que estaba bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos tras ingresar sola al país, murió ayer en el hospital del Paso en Texas, donde era tratado por una condición médica preexistente que se informó este martes a la cadena CBS. La migrante de 15 años estuvo hospitalizada desde mayo en una unidad de cuidados intensivos pediátricos en El Paso debido a su enfermedad preexistente significativa, según documentos enviados al Congreso para informar sobre el descenso, ¿verdad?, de la misma. La migrante de 15 años, ¿verdad?, no ha sido la única que ha fallecido este año en este proceso de querer, ¿verdad?, ser parte de los Estados Unidos. Y es que los menores que ingresan solo a los Estados Unidos son puestos bajo las custodias del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que se encargan del cuidado y de la reunificación con sus familiares. La madre y el hermano de la niña estaban con ella al momento de su muerte, según fue citado a una televisora. Y la muerte de la menor en Guatemala se da tras el descenso de un adolescente hondureño que estaba bajo la custodia del departamento antes mencionado en un refugio en Florida el pasado 10 de mayo. Las autoridades migratorias de los Estados Unidos también han reportado la muerte de varios menores indocumentados, lamentablemente, que ingresaron con sus padres o tutores. El 17 de junio, un niño migrante de 9 años que viajaba con su madre y su hermano murió después de que la familia se perdiera en el desierto de Arizona y se quedara sin agua y comida. Asimismo, un infante en Guatemala y su madre murieron ahogadas el 1 de julio en el fronterizo Río Grande, en el área de Eagle Pass, en Texas. Esto es sumamente triste, ya que es algo fuerte. Es algo que a nivel global a veces nos enfocamos mucho en lo que está pasando aquí y no miramos un poquito a lo que está pasando afuera. Aquí está la condición
Y un suceso que muchas personas que viven en México y en otros países de Latinoamérica enfrentan al intentar pasar la frontera. En otros lados, para aliviar un poquito el día de hoy, tenemos que los premios Juventud están allá al lado. Y los premios Juventud por segunda vez se van a celebrar aquí en Puerto Rico, en el Coliseo. Mira, yo fui el año pasado. A mí me encantó, pero sí voy a decir que me quedé esperando a muchos artistas. Así que tenemos que estar viendo qué va a suceder en este, ¿verdad?, en esta edición, esta segunda vez aquí en Puerto Rico, que repiten sede, que eso es algo sumamente importante y es lo que debemos de estar orgullosos, porque eso significa que le encantó lo que fue el público puertorriqueño. Y es que una de las personas que han sido, ¿verdad?, que han confirmado su presencia para estos premios es el rapero 69, la cantante Yailin, la más viral, Camila, Paulina Rubio y el productor de música urbana Chencho. Los premios Juventud, cuya décima edición se llevará a cabo este 20 de julio en el Coliseo Puerto Rico José Miguel Arguedón. También ayer dijimos que tenemos a nuestra Dayanara Torres siendo presentadora de estos premios, así que qué orgullo, junto con Alejandra Espinosa y muchos más artistas. Estos premios vienen con todas y esperemos que realmente le puedan someter y que este público puertorriqueño vuelva a dar con todo para que se vuelva a repetir esa sede y este evento tan importante. Pero mi gente, vamos a hacer algo. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos más adelante con mucha más información, porque yo sé que ustedes lo están esperando. Así que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras radios de escucha. Prendan ese radio a todo volumen, porque aquí estamos con ustedes todas las mañanas en el Pocillo Mañanero. Claro que sí. Así que mi gente, síganos en nuestras redes sociales. Coméntenos, que vamos a estar leyendo y podemos mandarle saluditos. ¿Qué quieren hablar? ¿Qué nos quieren comentar? ¿Qué está pasando que ustedes quieren que nosotros le pongamos el ojo? Así que mira, mi nombre es Fabiana Soleil y venimos en breve. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero, a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural Give, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza. Hello, ¿qué? ¿Qué? ¿Que vaya para la cocina? Si confundes palabras o tienes problemas de oído o sientes que tienes un grillo en tus oídos, tenemos el equipo y el experto para tus oídos. El Dr. Juan Figueroa, comprometido con niños, adultos y envejecientes, con oficina en Aguadilla y en Mayagüez. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Y recuerda que somos especialista en tinnitus. Teléfono 787-882-8585 o al 787-834-0660. ¡Alitas a 35 centavos! ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burgers and Cocktail. Estamos en carretera 419, barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks.
Gloria Justiniano, abogada por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Audiology Clinics of Puerto Rico. Servicios de audición, balance, audífonos, expertos en tinnitus, con oficinas en Mayagüez y Aguadilla. Audiology Clinics of Puerto Rico. Comunícate al 787-882-8585 o al 787-834-0660. De show con Henry Lugo. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero. A través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Hola, soy Yancy Román, tu enfermera de Natural Gift y la oficina del Dr. Morales Recio. Te invito a darte sueroterapia de vitamina C y multivitamina. Comunícate con nosotros al 245-5446. Bien importante, hacemos certificados de salud. También te esperamos. Hola, te habla el doctor Juan Figueroa, especialista y certificado en tinnitus, uno de los pocos en Puerto Rico. No le temas al tinnitus, habla sobre él. Estamos localizados en Aguadilla y Mayagüez, 787-882-8585, 787-834-0660. El tinnitus no es una condición, es un síntoma y tenemos que hablar sobre él. Estamos para ayudarte. Saludos nuevamente, mi nombre es Pedro Durán, su agente de seguros, y hoy les voy a tocar un tema bien importante. Yo he visto muchas personas que están viajando fuera de Puerto Rico de vacaciones, van a República Dominicana, van a Estados Unidos, van a Europa, mucha gente viajando a España, y ustedes se han puesto a pensar si les pasa algo por allá, si se enferman, si tienen un accidente. Yo les recomiendo que cada vez que ustedes viajen, compren un seguro de viajero. Hay muchas opciones en el mercado, pues, que les va a cubrir por enfermedad o por accidente. Depende del límite de la póliza, es el costo. Pero es bien importante que tengamos esto porque los gastos médicos fuera de Puerto Rico son súper, súper caros. Hemos tenido experiencias que en Estados Unidos, que estamos aquí al lado y somos parte de Estados Unidos, los gastos médicos son sumamente costosos. Ir a una sala de emergencia te puede costar 3, 5, 10 mil dólares por cualquier tontería que te pase en un accidente o una enfermedad. Tuve un cliente que los otros días me estaba contando que se cayó, se viró un tobillo en la Florida, fue a la sala de emergencia, lo tuvieron que operar de emergencia y eso le costó 28 mil dólares y todavía lo está pagando en un plan de pago. Tenemos que tener mucha conciencia sobre esto cuando vamos a viajar y como siempre tenemos muchísimas opciones para cubrir este riesgo. Otra cosa importante cuando vamos a viajar, y yo siempre lo estoy repitiendo, es cuando alquilamos un carro en nuestro viaje. Siempre les recomiendo que compren el seguro de responsabilidad pública dentro del car rental en el país donde estás viajando. Porque si te pasa algo por allá, es más importante tener esa cubierta de resolver, que el car rental resuelva el problema allí mismo, que usted venir a Puerto Rico, activar su cubierta y pasar un montón de malos ratos y un montón de cosas innecesarias, ¿verdad? Para poder resolver los problemas. Siempre tengamos conciencia que cualquier error que cometamos fuera de Puerto Rico y no estamos cubiertos, nos va a costar muchísimo dinero, nos va a costar nos pueden hasta demandar, podemos perder todo lo que tenemos, nuestros ahorros, nuestras propiedades, y créanme, he visto emplazadores de personas que las han demandado en Estados Unidos venir a Puerto Rico a emplazar personas aquí. Es muy importante que tengamos esto claro. Con esto los dejo. Muchas gracias por su atención. Siempre con cápsulas informativas para protegerte a ti en cuestión de no tengas pérdidas económicas serias. Como siempre, mi nombre es Pedro Durán. Mi teléfono es 787-868-3002 y estamos localizados en la carretera número 2, kilómetro 138.4 en Aguada. Muchas gracias.
Bueno, estamos aquí de vuelta. Estamos aquí de vuelta en el Pocillo Mañanero. Claro que sí, estamos en vivo y a todo color. Y mira, no sé cómo ustedes las estén pasando, pero yo estoy aquí bien relax, bien feliz, bien tranquila. Y quiero saber lo que están, ¿verdad? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo se están sintiendo? Escríbanos en los comentarios en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en todo el lado y sobre todo en TikTok, que hay mucho detrás de cámara, que yo sé que muchos de ustedes quieren saber qué pasa. Vayan para TikTok para que se enteren de todo lo que está pasando. Síganos en Instagram también. Y a todos nuestros radioescuchas, mira, pon ese volumen en high para que nos tengas ahí haciéndote esa compañía mientras vas de camino al trabajo. Yo sé que todos ustedes están aquí preguntándose, diantre, viene el fin de semana, ¿qué voy a hacer? Estamos de vacaciones, quiero hacer algo diferente. Así que te voy a dar algunos destinos para que vayas corriendo al área oeste, porque aquí en el área oeste hay muchas cosas que hay que hacer, pero nosotros tenemos la tendencia de querer irnos para la metro, para otros lados. Mira, no, vamos a disfrutar lo que tenemos aquí cerquitita. Así que mira, uno de los lugares que podemos ir, vamos a correr primero el municipio de Cabo Rojo. En el municipio de Cabo Rojo tenemos el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Cabo Rojo del Servicio Federal de Pesca. Así que mira, ¿quieres algo diferente, algo más costoso? Ya, para ahí tienes que ir. El Centro de Visitantes de Refugio, en verdad, es una exhibición, ofrece una exhibición y una corta película sobre la historia natural del refugio. Las veredas adyacentes en el Centro de los Visitantes están abiertas de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Las mismas son excelentes para fotografiar, observar las aves y la vida silvestre y para correr bicicleta, que son a 5 millas de extensión. Así que ya sabes, algo diferente, vamos a correr bicicleta, para allí tenemos que ir. El Centro de Visitantes de Salinas en Cabo Rojo. El Centro de Visitantes cuenta con un museo interpretativo del medio ambiente y una película sobre el centro y sus aves y una ruta interpretativa de la torre de observación, veredas de mariposa y un estanque de artesanías en Salina. La Bahía Sucia, o como se le dice por ahí, Playuela y el Faro de Cabo Rojo. Esta playa, también conocida como Playuela, queda escondida cerca del Faro de los Murillos en Cabo Rojo, dentro del área natural protegida por el Departamento de Recursos Naturales y Servicio de Pesca y Vida Silvestre. La playa es espectacular, con su arena blanca, su agua cristalina y pocas olas, y es ideal para llevarte a tus niños y disfrutar todos en familia. También es importante llevar todo lo que se quiera consumir, aquí hay mucha agua, mucho bloqueador, ya que no hay mucho, ¿verdad?, lugar de sombra, palmitas y eso, así que mejor llévate esa sombrillita, llévate tu bloqueador, para que estés a gusto allí en la playita. Mira, vamos a correr para Aguadilla. Porque Aguadilla sí que tiene muchas cosas para hacer. Y hace poquito también salió un mapa donde nos enseña muchos puntos para visitar en Aguadilla. Y mira, yo soy media biased con Aguadilla porque es que yo corro siempre para allá. Allá están las cosas buenas, o tenemos que correr hacia allá. Mira, tenemos el golfito. El golfito, el mini golf. Se llama el Taíno, es una cosa fenomenal. Es chiquitito, es bien cute y es para poder ir a disfrutar con los nenes o para ti misma y para ti mismo. Mira, ¿te quieres ir en pareja a hacer algo diferente? Vete para el golfito, te la vas a pasar súper bien. El parque acuático Las Cascadas ya abrió nuevamente. Así que si quieren ir para allá a hacer algo diferente, disfrutar del agua en estas calores, vamos para Las Cascadas Water Park. Claro que sí, yo todavía estoy tratando de ir. Porque tienen un horario bien rarito, abren, si no me equivoco, de miércoles a domingo. So, yo estoy buscando ese momento para poder ir, porque es que uno tiene la agenda llena. Pero usted saca un espacio para ir a Las Cascadas, porque sé que se la van a pasar fenomenal. Y si son como yo, pero no digan nada, esto es un secreto también, que llevamos la olla de arroz con gandules y la dejamos en el carro y salimos un momentito, comemos afuera, volvemos, entramos al parque, mira, mejor todavía, que eso se pasa fenomenal, porque ahí están los palitos de flamboyán para que cojas sombra mientras te comes ese arroz con gandules fuera de ese water park. También tenemos Gozalandia en San Sebastián. Yo no sé si ustedes han ido a Gozalandia. Yo fui, pero no fui.
Esa es la explicación más corta que yo tengo de mi experiencia en Gozalandia. Llegué hasta el parking. No bajé más nada. Pero lo tengo en la lista porque quiero ir. Y más ahora que supuestamente, ¿verdad?, se cayó una de las estructuras de la cascada ahí de Gozalandia. O sea, que hay que disfrutar. Mientras dures, hay que disfrutar. Y yo sé que va a durar muchísimo, pero vamos a mejor avanzar un poquito para poder estar allí junto con ellos. Allí también en San Sebastián tenemos lo que es la finca, que está en el mismo... No vamos a decir en el mismo pueblo, pero prácticamente el pueblito. Es una finca hermosa para poder caminar con su puente tambaleante. Es precioso. Si quieres ir a un date bien relajado con tu familia, para allí tienes que ir. Mira, acá en Mayagüez, ¿qué tenemos por acá en Mayagüez? Aquí tenemos muchas cositas, pero yo sé que la mayoría de la gente, a pesar de que tenemos esos lugares turísticos, va a coger para donde todo el mundo quiere ir ahora, con Burlington. Porque es que yo no sé qué está pasando con Burlington. Yo no he pisado Burlington. Cada vez que entro hay una fila, que por el donde entra sí me voy. Ustedes están arrasando con ese Burlington, así que disfrútenlo mucho. Que mira, para Aguadilla viene también. Se rumora que donde está ahí nuestro, donde estaba el Kmart, para ahí viene el Burlington. En Isabela también tenemos mucho que hacer. En Isabela tenemos ese paseo que nos lleva por un camino hermoso y nos lleva hasta el Pozo de Jacinto, así que hay que caminarlo. Y también tenemos la atracción de los scooters, que vas por esos scooters, pasas todo el tablado, también pasas por toda la costa, que es algo súper riquísimo, más todos esos lugares de chinchorreo para tu comer, para saborear, que hay mucha gastronomía, hay mucha comida y muchas playas hermosas. Si no has ido al Pozo de Jacinto, tienes que ir al Pozo de Jacinto, porque de verdad que es precioso y es una experiencia muy cool, muy interesante. Mira, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos Rincón. Rincón, todo el mundo sabe que Rincón es playita, es surfing, son playas preciosas, atardeceres hermosos, igual que Aguada. Así que vamos a ver atardeceres, vámonos para allá. Y volviendo un poquito a Aguadilla, tenemos el Paseo Real de la Marina. Está hermoso, eso está renovado casi hace poco y está precioso, con muchos restaurantes buenos y diferentes. Pero hablando de restaurantes, mi gente, no se vayan, porque yo sé que yo se los dije ahorita, pero a esta lista de cosas que ustedes van a hacer este fin de semana, tenemos que añadirle esos tres restaurantes que ya mencioné. Tenemos que ir a Casiano, tenemos que ir a Julio César y tenemos que ir a Breaks. Pero a Breaks tienes que aprovechar hoy. Hoy es miércoles, tienen las alitas a 35 centavos, así que aprovecha hoy para poder disfrutar de ese gran descuento. Y mira, les voy a dar un poquito más información sobre dónde pueden llamar para hacer sus reservaciones y dónde están ubicados. Y es que mira, Casiano Chickens and Ribs lo tenemos ubicado en Mayagüez, en la carretera número 2, en la marginal del Holiday Inn, y puedes llamar al 787-831-6880, 787-831-6880. Y tenemos también a Julio César, que a Julio César lo tenemos ubicado en el Paseo Georgina Morales en Mayagüez. Para hacer reservaciones, llama al 787-808-5098, 787-808-5098. 808-5898. Y en Breaks Burgers and Cocktails, ya sabes, las alitas, oye, 35 chavos. Vamos para allá. ¿Y sabes para a dónde tienes que llamar? Vamos a llamar al 787-240-0819. 787-240-0819. Y los consigue en Naranjo Aguada. Así que mira, ya te tenemos el plan. Te tenemos ese fin de semana hecho. Tenemos todos los lugares para comer. Pero no nos podemos olvidar de algo. Antes de que salgas corriendo para disfrutar este fin de semana, tienes que ponerte tu suero terapia, tienes que irte a ponerte ese suero de vitamina C y multivitamina, y tienes que hacerlo ahora. Mira, puedes llamar a Natural Gift al 787-438-9948, 787-438-9948. Mira, tienen hasta horario extendido. Desde las 5 de la tarde en adelante también te pueden atender, pueden llegar a tu casa, ponerte ese suero y mantenerte así fuerte, mira, con energía. Yo sé que ustedes quieren. Así que mira, ya saben, tienen que llamar a Natural Gift, porque tenemos que cuidar de nuestra salud, hay que disfrutar la vida como se debe. Y mira, mi gente, no se vayan, porque nos vamos a una breve pausa y más adelante seguimos con este programazo. Así que mi gente, aquí con ustedes Fabiana Soleil, nos vemos luego de la pausa.
Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural Give, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza. Hello, ¿qué? ¿Qué? ¿Que vaya para la cocina? Si confundes palabras o tienes problemas de oído o sientes que tienes un grillo en tus oídos, tenemos el equipo y el experto para tus oídos. El Dr. Juan Figueroa, comprometido con niños, adultos y envejecientes, con oficina en Aguadilla y en Mayagüez. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Y recuerda que somos especialista en tinnitus. Teléfono 787-882-8585 o al 787-834-0660. ¡Alitas a 35 centavos! ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burgers and Cocktail. Estamos en carretera 419, barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Gloria Justiniano, abogada por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Audiology Clinics of Puerto Rico, servicios de audición, balance, audífonos, expertos en tinnitus, con oficinas en Mayagüez y Aguadilla. Audiology Clinics of Puerto Rico, comunícate al 787-882-8585 o al 787-834-0660. De show con Henry Lugo. Sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si eres de los que tienes un negocio en tu casa o piensas hacer un negocio de renta a corto plazo, por ejemplo Airbnb, debes de escuchar esta información. Mi nombre es Pedro Durán, yo soy tu agente de seguros y hoy les voy a hablar sobre los diferentes tipos de seguros que existen para ese tipo de actividad en su propiedad, en su casa. Y vamos a empezar por la renta a corto plazo, por los Airbnb. Si tienes una propiedad que alquiles a corto plazo o que piensas alquilarla por Airbnb o cualquier otra plataforma, debes de saber que tienes unos riesgos que vienen con esto. Por ejemplo, si alguna persona se cae en tu propiedad mientras está de inquilino en tu propiedad a corto plazo, o ejemplo, se cae algún abanico de techo y le cae encima a alguna persona mientras la estás alquilando, o tienes una piscina en esa propiedad y
cualquiera se puede resbalar en la orilla de la piscina, puede pasar cualquier accidente, pues debes de tener ciertas precauciones para poder operar un negocio como este. Y la primera es que necesitas una póliza de responsabilidad pública especificada para este tipo de riesgo. Y es bien importante que sea especificada, porque muchas personas compran pólizas de responsabilidad pública con propiedades de renta a largo plazo y no es lo mismo con lo que tú estás alquilando a corto plazo. Y los riesgos son bien grandes y, como te digo, debes de tener mucha conciencia en este tipo de riesgo. Si le puedo dar un ejemplo, miren, si ustedes vienen y tienen una propiedad que tiene una piscina, esa piscina ustedes la alquilan para actividades. La gente está bebiendo, está fiestando, está haciendo muchas cosas en esa área. La posibilidad de que haya un accidente es bien grande. Y el responsable de todo esto es el dueño de la propiedad. Y por eso ustedes deben de tener ese tipo de conciencia de que deben de estar asegurados en este tipo de evento. Lo otro que es bien importante es cuando ustedes operan un negocio desde su casa. Un ejemplo es que tienen un beauty en su casa, que hacen uñas en su casa, que hacen mecánica liviana, que hacen hojalatería, que hacen puertas, ventanas, lo que sea, que usted esté operando un negocio pequeño en su casa, también tiene otro gran riesgo. Y le explico, cada vez que llega un cliente a su casa, se puede caer, quizá viene con niños pequeños, los niños pequeños, ustedes saben que empiezan a jugar por los alrededores, y cualquier cosa que pasa ahí, usted está expuesto a una demanda. Y es bien importante que tenga la póliza de responsabilidad pública para esa operación de negocio en su propiedad. Adicional a la póliza de responsabilidad pública para la operación del negocio, yo también les recomiendo que le pongan una póliza de responsabilidad pública personal, que es como usted también vive en esa residencia, pues también debe de proteger esa parte por si acaso es una visita de usted o es un cliente que le llegó a su casa. Estas dos tips de información son bien importantes porque a la hora de la verdad, el que va a perder en gastos legales, en indemnización, en una demanda, son ustedes. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Pedro Durán. Mi teléfono es 787-868-3002 y estamos localizados en la carretera número 2, kilómetro 138.4 en Aguadilla. Recuerden, Pedro Durán, su agente de seguros. Muchas gracias. Y estuve ahí. Bueno, mi gente, estamos aquí de vuelta al Pocillo Mañanero. Pero antes de comenzar, ¿verdad?, con nuestra programación del equipo, ¿verdad?, de parte del equipo de Lunair Studio, queremos darle nuestras condolencias, ¿verdad?, ya que de forma inesperada nuestro locutor Junjun Echevarría falleció. Así que de parte de todo el equipo de Lunair Studio, Jackie Méndez, Henry Lugo, Alejo, todos nosotros aquí en el estudio queremos darle nuestro más sentido pésame. Bueno, mi gente, vamos a seguir con este programazo. Y es que conmigo aquí sentado juntito a mí tengo al señor Nesty, la mente maestra. Y es que él, ok, voy a aprender, ahí estamos en vivo, estamos aquí en vivo a todo color, ¿se escucha ahí más o menos? Bueno, mira, mientras venimos aquí, vamos a hablarle un poquito a quién es Nesty. Y es que Nesty es productor musical y actualmente está realizando una colaboración junto con Yandel y nuestro talento joven que está rompiendo, Omar Scores. Mira, yo lo he ido a ver y es que tremendo. Mira, Nesty, yo quiero que me hables un poquito referente a tu trayectoria. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué es este proyecto? Son muchas preguntas las que tengo para ti, pero vamos a hablar un poquito sobre tu trayectoria. Pues mira, llevo ya, yo creo que 20 años trabajando en la industria, pero siempre me he quedado en mi estudio tranquilo, trabajando, produciendo música. Comencé cantando, pero no era lo que me encantaba. Lo que me encantaba era producir. Por el camino que tomé, pues me llevó a Wisin y Yandel y estuve mucho tiempo trabajando con Wisin y Yandel, de Los Vaqueros 1, Los Extraterrestres, que ganó Grammy Americano, Grammy Latino, luego Los Vaqueros 2, La Revolución, etcétera. Y saqué también La Mente Maestra Parte 1, que lo saqué con ellos. Básicamente era un disco que era más como si fuesen Los Vaqueros.
Pero pues nunca hice este trabajo que estoy haciendo ahora, que es este, pues, darme a conocer. Siempre he estado detrás bastidores, trabajando. Y dije, en este momento dije, no, yo creo que ya es hora de, pues, que la gente me conozca, poder entonces presentarme y hacer este trabajito que estamos haciendo, que tú sabes, llegando a los medios. Y se lo pedí a Andy y a Yandel, pues vamos a sacar este temita que lo tenía. Omar Kors me lo grabó en mi casa. Yo no conocí a Omar Kors. Omar Kors, un amigo mío me llamó, que era el fotógrafo de él, y me dice, mira, tengo un muchachito que quiere subir a grabar. Y yo, ¿cómo se llama? Omar Kors. Y entonces le pregunto a mi equipo de trabajo, que es joven, y yo, ¿quién es él? Y me dice, no, el muchachito va para arriba, está trabajando fuerte. Y yo, pues dale, súbemelo. Y, mano, me grabó dos temas en mi casa. Uno de esos es entonces Juego, que en ese momento no se llamaba Juego. Me graba el tema y yo dije, concho, esto tiene un aire a Yandel, porque tiene como que el tono. Pero esperé a que él me dijera, porque yo no sabía qué iba a hacer con el tema. Pasan meses y digo, concho, no sé qué va a hacer con el tema, déjame enviárselo a Yandel a ver si le gusta. Cuando se lo envío, pues Yandel decide grabarlo, no me dice nada, me envía meses, ahí lo tiene. Dile al hombre que lo quiero sacar, que me gusta, que vamos a sacarlo. Y entonces de ahí corrió todo bien orgánico, todo está perfecto, todo está corriendo perfectamente, no ha habido peleas de nada, tú sabes, todo ha sido bien orgánico y bien, todo el mundo con el corazón puesto en el tema. Y le pregunto, ¿quién le inspiró a hacer ese cambio de estar detrás de bastidores a vamos a darnos a conocer, vamos a involucrarnos? Eso es más bien que la industria ha cambiado. La industria hoy en día ya tienes que estar de frente a las cámaras, tienes que estar en las redes sociales. Para mi época, cuando yo empecé, no había nada. No existían las redes sociales. Y pues hoy en día, pues yo quise diversificar, quiero hacer otro tipo de negocio, no estar tan enfrente de la computadora, ¿verdad? Porque siempre he estado enfrente de la computadora, eso me limita a otras cosas. Lo que hice fue que firmé un equipo de trabajo y lo que hago es entonces, pues los dejo a ellos, les termino las cosas, pero en realidad, pues estoy haciendo esto. Qué interesante. ¿Y qué lo inspira? ¿Qué lo inspira a producir esta música, a ayudar también? Porque yo siento que lo que usted también está haciendo parte de su labor, pero está ayudando a estos talentos jóvenes. Sí, inclusive también tengo en mi canal de YouTube, que eso lo empecé los otros días. Estoy haciendo básicamente unos tutoriales y unas cosas para la gente joven. Yo creo que una de las cosas que me ha inspirado a hacer eso es que ya llevo tanto y tanto tiempo en la industria que yo creo que ya mi camino ya lo hice. Y yo dije, pues, esta juventud que está empezando ahora, en lo que yo pueda ayudar, pues yo creo que pues me lo van a aceptar. Y me han parado en sitio y me han dicho, mira, sigue ahí con el canal de YouTube. Y, o sea, eso me ha dado también a conocer, porque eso es algo que no había hecho. Y la gente le encanta lo que estoy haciendo en el YouTube. Pero, pues, aparte de eso, dije, quiero sacar mi música también, porque no solamente es enseñando a los demás. Vamos para afuera de Puerto Rico, me imagino, ¿verdad? ¿Usted espera que ese tema, cómo va ese tema actualmente? Va bien, va con calma, porque es obvio, yo llevo 20 años en esto, pero mi disco La Mente Maestra 1 salió hace mucho tiempo. Uh-huh. Y pues tú sabes, los canales están abriéndose ahora, la gente está empezando a conocerme. Tengo la suerte que tengo a Yandel, y Yandel está ahora mismo en su mejor momento. Tengo a Omar Kors, que también está en su mejor momento. O sea, que eso me da una ayuda bien brutal, pero obvio, yo tengo que ser bien consciente de que está en mi canal y que poquito a poco eso va a ir subiendo. ¿Tienes planes para otro próximo tema? ¿Vas a dejar un tiempo? ¿Cómo vamos a hacer esta transición? Sí, estoy preparando más temas. Tengo un tema de Tego Calderón con Wisin y Yandel que ojalá y pueda sacar, pero pues tú sabes, Tego está en otra mentalidad y yo lo dejo porque yo lo respeto un montón y estoy esperando pues su decisión, que es lo que él quiera hacer. Quizás salga el tema, quizás no salga, pero mientras tanto voy a seguir trabajando con la juventud. Ahorita te hablé de John Mico, que ojalá y pueda hacer algo con ella. Estoy haciendo los acercamientos, pero hay muchos otros artistas que ya estoy en conversaciones para ver si saco más temas. Yo quiero hacer un disco, estoy en vías de hacer un disco, pero la realidad es que tengo que empezar a hacer de single en single, poquito a poco. Sí, poquito a poco es que uno va cogiendo, ¿verdad? Esa fama, como se dice por ahí. Sé que por ahí tienen un trocito del tema. Sí. Para ver si nos lo colocan aquí para escuchar un poquito sobre tema. Tiene la energía de Yandel y... Ahí lo tenemos. Bebé, conmigo tú tienes un juego.
Bueno, ahí estuvieron escuchando un poquito de este tema que, mira, ya yo no sé ustedes, pero a mí me encantó. Ya yo tengo ganas de irme a janguear. Esa persona joven que tengo escondida aquí ya está a punto de salir. Yo me voy a janguear. Mira, ¿cómo usted se siente con este tema? Estoy súper, súper contento. Primero por la oportunidad que siempre me ha dado Yandel, porque es que, tú sabes, no es algo que yo tenga que pedir y que tenga que mendigar. O sea, Yandel está puesto para mí. Además de que es un hermano para mí, pues llevamos muchos años trabajando, o sea, su familia y la manera de ser de él siempre ha sido, pues, tú sabes, bien cooperador conmigo. Y el hecho de que tenga un artista como Mark Kors, que está creciendo a niveles súper grandes, uh-huh. Que lo tenga en mi tema, que haya dicho que sí, que esté súper contento, esto me llena de mucha satisfacción. Y yo creo que, pues, hay un estipa largo, porque de verdad... gracias a Dios tengo el respeto de la industria, y pues ojalá y esto siga pasando, ¿verdad? Que todos estos artistas nuevos sigan colaborando. No, yo sé que sí. Yo veo el triunfo, sé que va a lograr realizar todo aquello que se está proponiendo, porque es muy buen productor. Esa canción está gracias, muy gracias. Buena y yo sé que tiene el apoyo. Yo sé que tiene gracias. El apoyo. Así que, ¿dónde podemos escuchar el tema? ¿En qué plataforma se encuentra? Está en todas las plataformas digitales. Está en el canal mío de Nesty la Mente Maestra, de Spotify, de Apple Music, etcétera. En el canal de YouTube, que es Nesty la Mente Maestra también. Ahí está el video que lo hizo Fernando Lugo, tremendo. Ese tipo es un genio en lo que hace. Estuvimos desde las 3 de la mañana hasta como a las 5 de la mañana haciendo ese video en Miami. Pero de verdad lo que salió fue algo súper brutal. Me encanta. Y redes sociales, para que lo vayan buscando. Redes sociales es Nesty MMM en todas, menos en Twitter. Es que yo empecé cuando no había nada. Mente Maestra es Twitter y YouTube, pues Nesty la Mente Maestra. Pero mi gente, ya saben, hay que buscarlo, hay que escuchar las siguientes producciones, y quiero que sepa que esta casa está abierta. Para cada vez que tenga un nuevo tema, aquí lo tenemos. Mira, este sillón es de usted para que venga y nos traiga su nuevo tema y que nos dé la primicia. Claro, claro. Claro, sí. Hay que darle la primicia. Bueno, mi gente, muchas gracias, Nesty, por estar aquí, por explicarnos su verdad, toda su trayectoria y su gran trabajo. Bueno, mi gente, no se vayan, porque tenemos mucho más aquí en El Pocillo Mañanero con su servidora Fabiana Soleil. Tenemos a Pedro más adelante con tecnología, así que mira, no se despeguen, volvemos en breve. Gracias, Jackie, por darme la oportunidad de compartir contigo en el programa del Pocillo Mañanero. Gracias a todo tu público en general y gracias a ustedes por prestarme sus oídos. En el día de hoy, aquí hablando de tecnología con Pedro Hernández, estaremos hablando de un tema muy interesante. Sabe que me puede escuchar en Radio Grito en el 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4. Y recuerda que está en nuestra página web www.radiogrito.com. Es el lugar donde usted puede ir y encontrar toda nuestra programación, incluyendo El Pocillo Mañanero, y escucharlo en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar que tenga acceso al internet y a la página web. Bueno, para ustedes que están preguntando, que hay mucha gente me ha preguntado ya aquí, sobre la nueva red social. Sí, lo sé, hay otra red social. No estamos hablando de Facebook, no estamos hablando de Instagram, no estamos hablando de Twitter, no estamos hablando de TikTok, no estamos hablando de YouTube, no estamos hablando de Snapchat. Todas son redes sociales las que he mencionado hasta ahora. Estamos hablando nada más y nada menos de Thread, ¿sí? Thread es una nueva red social que el dueño de Facebook e Instagram, que se llama Mark Zuckerberg, acaba de lanzar. ¿A qué se debe esta red social y de qué se trata, verdad, esta red social? Todo el mundo sabe que hace un año atrás, el dueño de Tesla, el dueño de SpaceX, ¿verdad?, compañías como The Boring Company, Elon Musk, fue el creador de PayPal. Él, un hombre considerado el hombre más rico del mundo en ese momento, él decidió comprar Twitter, que es una de las redes sociales más grandes, ¿verdad?, que existen.
Y él dijo, yo voy a hacer Twitter la red social más importante, la más grande, la más brutal. Pagó 44 billones de toletes. 44 billones de toletes. ¿Tú te puedes imaginar eso? 44, no dólares, no millones, sino billones. Eso él pagó por esa red social. Entonces, cuando él compra esta red social, empieza a hacer unos cambios drásticos, ¿verdad? A la misma, de tal manera de que cuando esa red social hoy en día ha tenido muchos problemas, ha tenido muchas críticas de diferentes grupos dentro, ¿verdad?, de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también. Ha tenido demasiado críticas, ¿verdad? Todos los cambios que le está haciendo, que hay que pagar para tener una verificación de identidad. Hay que hacer muchas cosas, verdaderamente, muchos cambios que él hizo. Y esos cambios que él hizo no le gustó a mucha gente, que digamos, vamos a hablar claro. Pues de tal manera que no le gusta a tanta gente, han habido muchos problemas, la gente se ha ido quejando, ha dejado de usar Twitter, ha dejado de usar redes sociales como Twitter. ¿Y qué pasa? El dueño de Facebook dice, oye, veo una oportunidad. Voy a lanzar mi propia red social que se parece mucho a Twitter, es sumamente parecida, y la voy a hacer tan fácil que si ya tú tienes Instagram, que la mayoría de las personas tienen Instagram, tiene Facebook, pues mira, tú te puedes conectar directamente con su información de Facebook e Instagram, y de tal manera, mira, simple y sencillamente ya tiene toda la información necesaria en esta red social de Thread. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los números? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Ha sido un éxito esta red social de Mark Zuckerberg? ¿Ha sido un fracaso? Bueno, todavía falta mucho tiempo para poder decidir si un éxito o un fracaso. Pero, ¿cuáles son los números? Estamos hablando, para que tenga una perspectiva, que Thread, la nueva red social, hoy en día lleva más o menos casi un mes, ni un mes, lleva básicamente como unas 3 semanas, 2 semanas y media, se han suscrito 100 millones de personas. ¿Sí? ¿Cómo lo escuchaste? 100 millones de personas. Usted diría, wow, eso fue un éxito total. Sí, fue un éxito total esta aplicación, esta nueva red social. Oye, se me olvidó también mencionar que Trump también tiene una red social. Todo el mundo hoy en día quiere tener una red social. Así que Trump también tiene su propia red social. Pero hablando de Thread, 100 millones de personas se conectaron a Thread y dijeron, me voy a suscribir a Thread a ver cómo está esto, a ver cómo funciona verdaderamente. Pero ¿qué pasa? Si tú vas a comparar esos números que tú dices, wow, 100 millones de suscriptores, comparado con YouTube, comparado con Facebook, comparado con Instagram, comparado con el mismo Twitter, pues no es tanta gente verdaderamente. ¿A qué me refiero? Twitter tiene 500 millones de personas suscritas a su red social. Facebook tiene 3 billones con B de bueno. Te voy a decir eso otra vez para que entiendas. 3 billones de personas suscritas a Facebook. Instagram, miles de millones de personas suscritas a Instagram. Así que cuando lo ponemos en perspectiva, ¿verdad? Cuando tú dices, wow, 100 millones de personas, eso es, oye, estamos hablando de un número sumamente impresionante. Pero verdaderamente al final del día estamos hablando que en comparación, ¿verdad? En comparación con las otras redes sociales, 100 millones de personas no son tantas. Snapchat tiene 557 millones de personas. Estamos hablando que redes sociales como lo es TikTok, ¿sí? TikTok es una red social que también que ha cogido mucho auge, que tiene 1 billón de personas suscritas. Instagram, 1.4 billones de personas suscritas a Instagram. O sea, 100 millones... Ahora mismo, si se va quedando así y no va creciendo, es un fracaso. Así que verdaderamente hay que ver cómo a la gente le gusta, qué críticas nuevas tienen las personas sobre esta red social. Sabemos que toda la red social no va a haber una red social perfecta. Yo siempre le digo a las personas, me preguntan, Pedro, ¿a cuál me debo suscribir? ¿Cuál debo estar yo puesto? ¿Cuál debo estar yo disfrutando de redes sociales? La que a ti te guste.
Simple y llanamente. La que verdaderamente tú disfrutes, no que la uses, no que te dejes usar por ella, sino que tú la uses a ella. Así que verdaderamente esa red social que usted use, oye, verdaderamente sácale el jugo. Si es Facebook y le gusta Facebook, le gusta el contenido que ve en Facebook, pues quédese en Facebook. Si le gusta el contenido de YouTube, quédese en YouTube. Si le gusta el contenido de Instagram, quédese en Instagram. Pero ¿qué es lo que pasa? No haga que quiera estar en todas como el arroz blanco. No quiera estar en todas como el arroz blanco. Yo siempre le digo a las personas, una o dos redes sociales es más que suficiente para tú tener todos tus familiares, amistades y tener paz mental. Porque recuerde algo, al final del día, todas estas redes sociales son gratis. Y cuando un servicio es gratuito, cuando una aplicación específicamente de tecnología es gratuita, significa que el producto eres tú que me estás escuchando. Ellos están vendiéndote a ti. ¿Por qué? Ellos quieren vender esos anuncios para que tú los veas y compres en esas empresas que se están anunciando. Debido a que tal manera usted no se deje usar. Use las redes sociales de una manera positiva, sácale provecho a la vida, sácale provecho a la tecnología. Siempre hay lados positivos buenísimos de la tecnología, como lo hay lados negativos, pero yo creo que hay más positivos que negativos. De tal manera, usted que me está escuchando y está disfrutando del Pocillo Mañanero con Jackie, gracias por prestarme sus oídos y recuerde que estoy aquí con ustedes todos los miércoles hablando de tecnología. Si tiene alguna duda, pregunta, me puede escribir por nuestras redes sociales. También me puede llamar al 787-897-1200. Nos puede buscar en radiogrito.com. Se puede comunicar con el Pocillo Mañanero. Oye, en todos lados se puede comunicar con nosotros. Y con mucho gusto aquí le contestaremos las preguntas. Muchas gracias, Jackie, por darme la oportunidad de estar contigo. Y que Dios te bendiga. Muchas gracias a Pedro Hernández por esa verdad, esa información de tecnología. Ahora no se pueden despegar porque tenemos el segmento Impacto de Ana Vialis, que es un segmento que nos tiene a todos, mira, echándole el ojo, porque tiene mucha información muy importante que usted tiene que escuchar. Así que mira, sin más preámbulo, vamos a ver ese segmento de Ana. Muy buenos días, este es el segmento de Ana Vialis de Impacto de Porta del Sol. Y hoy, bueno, me acompaña una gran líder cívica del área de Porta del Sol, Minerva Díaz Torre. Buenos días, Minerva, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantada de estar contigo y con la audiencia en la mañana de hoy. Bueno, para aquellos que no conocen a Minerva Díaz Torres, es una gran líder, es presidenta del Movimiento de Mayagüez Pro Desarrollo del Oeste y secretaria de la Asociación de Madres y imagen del Club de Rotario. Además, pertenece al Club de Leones de Mayagüez Nuevas Voces. Yo no sé cómo ella puede, pero ella me va a contar cómo, como madre y como mujer cívica en el área oeste de Porta del Sol, cómo puede tener tantos sombreros, Minerva. Bueno, te cuento que hace 35 años yo resido en Mayagüez. Mayagüez me ha acogido grandemente y lo hice a través de mi fallecido esposo, Pepito Cesaní. Muchos me conocen por Minerva Cesaní. He estado envuelta en todas las organizaciones durante estos 35 años, wow, brindando ayuda a la comunidad, ¿verdad?, en reciprocación de lo que Mayagüez me ha dado para mí. Era hija adoptiva de Mayagüez, ¿verdad? Soy hija adoptiva, pues yo soy natural de Orocovis, aunque residí en Bayamón y Río Piedra. Hace 35 años estoy aquí y soy hija adoptiva de lo cual me siento muy orgullosa porque amo Mayagüez. Eso es bien importante y para aquellos que no conocen un poquito de la vida de Minerva, Minerva además de ser retirada de la ELILI, ¿verdad? Eli Lili, sí. Ajá. ¿También trabajaste en el periódico? Eso fue a principio de mi vida. Vamos a ver, fue bastante. Yo comencé en el periódico en El Mundo con el administrador de don Ismael Rodríguez y también había una persona que era el subgerente, muy conocido en el área, Pit Curras. O sea que yo trabajé con Pit, sí, Curras, que luego lo conocimos acá cuando tenía la estrella de acá de eso. Pero, y me he estado envuelta en diferentes organizaciones
También trabajé en Merchant Bandón antes de mudarme a Mayagüez. Y después comencé y terminé 19 años acá en Eli Lili, Mayagüez. Y muy bien, ¿cuántos hijos tiene? Tienes 3 hijos, dos hembras y un varón. Sí, yo tengo el varón, que es el que me ha hecho abuela de mis dos preciosas nietas, y dos hijas más. La pequeña está ubicada en, que es psicóloga, está ubicada en Orlando, y esos son mis mayores tesoros. Muy bien. Minerva, hace poco estuviste en una actividad donde estaba presente el gobernador de Puerto Rico, y hay un proyecto que era del Movimiento de Mayagüez, es del Movimiento de Mayagüez. Ese proyecto me llama la atención porque lleva, si no me equivoco, 30 y pico de años que se sometió, que es el embalse de Casey de Añasco. Sí, en el Movimiento de Mayagüez Pro Desarrollo del Oeste, que es una organización que busca que todas las promesas que hacen los políticos se cumplan en el área oeste. Pues el proyecto Casey nos trajo la atención, fallecido mi esposo Pepito Sani, porque él conoció ese proyecto hace más de 30 años, el embalse Casey, que prometía ayudar en la región con la cuestión del agua potable. Da la casualidad que, ¿verdad?, con el tiempo se ha empeorado y hemos visto, ¿verdad?, hemos tenido que nos quedamos sin agua a veces por 3 días, una semana, y siempre y vuelven y lo arreglan y vuelven y parte lo mismo. Las bombas de Añasco pues ya nos dan, que son las que suplen a la planta de filtro Mayagüez, y entonces Mayagüez nos quedamos sin agua a todos los pueblos, porque no solamente Añasco, Mayagüez, Cabo Rojo, todas estas áreas. Y estamos tratando, tuve la oportunidad de que ese día me escogieron como una de las líderes para que, ¿verdad?, le preguntara o tuviera alguna conversación con el gobernador. Y este fue el punto que yo le traje. Y les recordé que hace más de 8 años, creo, cuando él era candidato a comisionado. Comisionado residente, sí. Pues tuvimos un conversatorio con los candidatos y él vino y le presentamos. Él se vio entusiasmado. Y hasta en la plataforma, en la promoción, lo tiró en el Nuevo Día y todo. Y pasó el tiempo y no se ha hecho nada. Y yo le reclamé a ver qué podíamos hacer. Eso es bien importante porque el embalse de Casey es uno de los proyectos más importantes que puede existir en el área oeste. Porque como ustedes saben, en este momento, cada rato se va el agua. Los tubos de lo que es Miradero Acueducto se rompen. Son tubos que cuesta millones de dólares arreglarlo cada vez que se rompen. Y si Casey se puede, si se hace ese proyecto que lleva tantos años el movimiento de Mayagüez por Desarrollo del Oeste promoviéndolo, pues sería un alivio colectivo para lo que es el área de Mayagüez, Añasco, de Cabo Rojo, toda esa área que se queda sin agua cada vez que se rompen esos tubos. Exactamente, y se le hizo, ¿verdad?, se le hizo constar de la necesidad. Da la casualidad que él tenía bastante información, parece que en las reuniones que estuvo antes de ir a la reunión, pues tenía y sacó una información con algunos arreglos y unos proyectos que vienen que mejorarían. Pero también pues debe considerarse ese proyecto, el embalse Casey, en el barrio Casey de Añasco, que podría ayudar grandemente en nuestro problema. Da la casualidad, Minerva, que ese proyecto, además de que se le sometió hace más de 12 años al que hoy en día es gobernador de Puerto Rico, ¿verdad?, el honorable Pierluisi, también se le sometió y se llevó ante Rosselló, hijo, cuando se estaba tirando para ser gobernador de Puerto Rico. También, sí, hemos llevado el movimiento, se basa pues haciendo, ¿verdad?, reclamaciones para los proyectos del área. Y se han hecho bastantes cumbres de desarrollo, como le hemos llamado, y hemos traído los diferentes secretarios exponiéndoles los problemas que tenemos en el área oeste. Pero pasa el tiempo, cambia la administración, cambian los gobernadores y siempre nos quedamos con la misma problemática, Ana. Sí, de hecho el Movimiento de Mayagüez por Desarrollo del Oeste también estuvo bajo su ala lo que era el proyecto del centro médico, ¿verdad?, que también fue una lucha que se llevó constante, que hoy en día aún no se ha terminado. Yo no me explico, Minerva, por qué tenemos que esperar en los pueblos tantos años
hablándose de los mismos temas, sea el puerto de Mayagüez, sea el aeropuerto, el mismo centro de trauma de Mayagüez, ¿verdad? El envase, que es otro proyecto, el envase de Casey, son proyectos que se llevan discutiendo por las organizaciones de Mayagüez por años y por años y años. Yo entiendo, Minerva, que ya es hora, ¿verdad?, que los gobiernos centrales miren hacia la plataforma de lo que es Porta del Sol y nos tomen en consideración. Claro, el Movimiento Pro Desarrollo de Mayagüez por el Área Oeste está desde 2001. Esto es una gestión que hizo el CPA en el Luis Rosa. Y de entonces para acá hemos tratado que el centro de trauma sea una prioridad para entonces nosotros poder disfrutar de ese beneficio, ya que estas son las consecuencias que conlleva trasladar un paciente a centro médico. No solamente el traslado, sino que va a esperar allá también emergencia, una vez lo sea trasladado de algún hospital del área. Hemos llevado marchas, hemos hecho... Jennifer González también se reunió. Con Jennifer González. ¿Qué hemos hecho en todos estos años? Pues tratando siempre de que se cumplan las promesas y se le dé prioridad a nuestros problemas acá en Mayagüez. No solamente en Mayagüez, son los 19 pueblos que componen Puerta del Sol. Es bien preocupante y llamativo que los que son hoy en día gobernador o sean senadores del distrito buscando votos para por el área de Puerta del Sol, ¿verdad?, que van ante un pueblo cuando quieren llevar, tener un voto. Y sí, esto está en mi plataforma, sí, pero al final no cumplen porque llevamos años, ¿verdad?, discutiendo estos temas del área. Y nosotros estamos bien conscientes de que se necesita, ¿verdad?, lo que es ese avivamiento. Y a nombre del pueblo de Mayagüez y de Puerta del Sol, te quiero dar las gracias, ¿verdad?, por todo ese movimiento que ustedes han hecho. Además, que antes de despedirme de lo que es Impacto de Puerta del Sol con Ana Vialí, también eres imagen de Relaciones Públicas del Club Rotario de Mayagüez. También perteneces al Club de Leones de Mayagüez Nuevas Voces. O sea, miren, estamos ante una mujer que tiene diferentes sombreros y que, aunque no nació en Mayagüez y es hija adoptiva de Mayagüez, ha luchado por todas las causas, ¿verdad?, de Mayagüez, cívica y también culturales, y además de aquellas personas que necesitan, porque doy fe de eso. Así que yo te agradezco, Minerva, que en el día de hoy me has acompañado. Esperamos entonces en la próxima estar aquí con Impacto de Mayagüez, con Ana Vialis, trayéndole a ustedes noticias relevantes del área de Puerta del Sol y con diferentes invitados que vamos a tener. Así que agradecida, Minerva, por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad. Les deseo mucho éxito tanto a la emisora como a ti en este programa. Y estamos siempre a la orden. En cualquier organización que usted pueda dirigirse aquí en Mayagüez, ahí va a encontrar a Minerva Díaz, viuda de Cesani. Eso es así. Muchas gracias. Y todas las personas que me están viendo desde Aguada, recuerden que próximamente vamos a estar abriendo un Club de Leones en Aguada, o cualquier necesidad que usted tenga me puede llamar al 787-543-9221. Para mí ha sido un honor. Que pasen un excelente día. Gracias, Minerva. Buenos días para todos. Buenos días. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud.
salud utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas Natural Give, localizado en las instalaciones del doctor Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El doctor Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza. Hello, ¿Qué? ¿Que vaya para la cocina? Si confundes palabras o tienes problemas de oído o sientes que tienes un grillo en tus oídos, tenemos el equipo y el experto para tus oídos. El doctor Juan Figueroa, comprometido con niños, adultos y envejecientes, con oficina en Aguadilla y en Mayagüez. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Y recuerda que somos especialistas en tinnitus. Teléfono 787-882-8585 o al 787-834-0660. ¡Alitas a 35 centavos! ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burger and Cocktail. Estamos en carretera 419, barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Gloria Justiniano, abogada por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Audiology Clinics of Puerto Rico. Servicios de audición, balance, audífonos, expertos en tinnitus, con oficinas en Mayagüez y Aguadilla. Audiology Clinics of Puerto Rico. Comunícate al 787-882-8585 o al 787-834-0660. De show con Henry Lugo. Sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Bueno, mi gente, yo espero que se hayan disfrutado este programa que estuvo fenomenal, con muchos artistas, con mucha música, con lugares turísticos, con mucha información sobre todo. Y mira, les recuerdo el plan de comida. Tienen que venir a comer conmigo. Vámonos para Casiano, vamos para ese restaurante italiano único, Julio César, para Breaks. Y recuerda también ponerte tu suerito de terapia con Natural Gift. Mira, tienes que sacar tu cita. Llámate al 787-438-9948. 787-438-9948. Síguenos en todas nuestras redes sociales y quédate siempre sintonizándonos aquí en este programa El Pocillo Mañanero, de lunes a viernes, porque te tenemos de todo. Así que, mi gente, mi nombre es Fabiana Solís y fue un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Nos vemos y no olvides sintonizarnos mañana. Sintoniza nuestra próxima edición de El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Que tengas un hermoso día de parte de la familia de El Pocillo Mañanero.